Okay, well, like I said, good morning, and I want to introduce myself. I'm Sylvia Perez, and I'm the family engagement liaison. I serve three schools, three elementary schools, which are Belhart, Hastings, and Alexander. Quisiera introducir mi persona. Soy enlace de compromiso familiar. Su nombre es Sylvia Perez, y sirve a las escuelas Belhart, Alexander, y Hastings. Thank you, Ms. Serrano. And I also want to introduce Ms. Serrano. She is a family engagement liaison for elementary school too, and she's going to be helping me with translating today. Y esta mañana también nos acompaña Lonca Serrano, quien va a estar a cargo de la parte de traducción y también va a hacer compromiso familiar para las escuelas primarias. Thank you, Ms. Serrano. And also to let you know, this presentation has to be in English and Spanish. It's required by law. Y es muy importante que le compartamos a ustedes que es parte del requisito de nuestro programa, que esta presentación sea compartida en ambos idiomas, en inglés y en español. Thank you, Ms. Serrano. So today we're going to be talking about Skyward Family Access. As much as you know, we use this a lot for registration and check for students' grades and, you know, attendance and everything. So we're going to go and explore the Skyward Family Access. En esta presentación vamos a estar hablando del acceso familiar y progreso estudiantil de Skyward. Y como todos ustedes conocen, Skyward es el sistema donde registramos a nuestros niños y donde también monitoreamos el seguimiento del progreso estudiantil de nuestros estudiantes. Thank you, Ms. Serrano. And also we're going to be talking about Title I for Parents. Y también vamos a estar cubriendo lo que es la parte del Título I para padres. Which Title I is more what rights parents have to participate in your child's school education too. I'm sorry. Sorry about that. Okay, let's start this presentation. Y el enfoque de esta mañana nos vamos a dirigir lo del Título I, que es para compartir con ustedes cuáles son sus derechos como padres dentro del programa de Título I. Okay, thank you. So why Title I Part 8 program? ¿Por qué el plan de Título I? So the campus qualifies to receive Title I Part 8 funds to support students' achievements since more than half of the students are from economically disadvantaged households. Es muy importante que usted sepa que nuestras escuelas cualifican para recibir fondos de Título I, parte A, para apoyar el rendimiento de los estudiantes, ya que más de la mitad de los estudiantes provienen de hogares con desventajas económicas. And the funds that they provide supplemental resources, social technology staff, curriculum resources. Y estos fondos proporciona recursos complementarios como tecnología, personal, recursos de plan de estudios, entre otros recursos también para dirigidos hacia la escuela. Yes, right here in the slide we can see it's assistance, school-wide assistance. Y aquí en esta vemos que I'm sorry, Ms. Perez, can you repeat that? It's a school-wide assistance. That's part of Title I that covers. Y aquí está varias de las cosas de cómo cubre el programa de Título I. Intended to improve a student's academic achievement. Y también la intención es ayudar al progreso académico del estudiante. And in the slide is parents have the rights to be involved in Title I Part 8 programs. Y los padres tienen el derecho de estar involucrados en lo que es el programa de Título I. Which include volunteer, you can volunteer in the schools. Lo que también incluye que usted puede estar envuelto como voluntario en la escuela, dentro de la escuela. Participate in committees. Participar en diferentes comités. Assist in review and revision of policies, compacts, and Title I. Y revisar lo que es el Título I, la póliza y los pactos del Título I.
specific campus opportunities, like you can join the PTA too. And there's a lot of programs that we offer where you can volunteer and help with students in the school. Right now with the pandemic, it's right now closed, but actually when we go back to normal, we go back with what we start at first. Y por supuesto, también tiene las oportunidades de específicas del campus, como por ejemplo, también puede ser parte del PTA y entre otras maneras que también usted puede asistir y ser parte de la escuela en estos momentos, pues, dada la circunstancia, pues quizás no podemos estar yendo en presencia, pero próximamente pues, entendemos que todo esto va a estar ocurriendo. And remember that parents have the right to be involved in the following ways, like I said, volunteering family resource centers, that we have the family resource centers as a family engagement. It's every family engagement for 3 schools. Y es importante que sepa que usted tiene el derecho de estar envuelto en lo que es los diferentes recursos, el centro de recursos académicos para los estudiantes. Y es importante que usted sepa que usted puede estar envuelto de diferentes maneras. Y como ya dijimos, puede ser parte y puede ser voluntario. Thank you. We're going to talk a little bit about the volunteer at the end of this presentation. Vamos a hablar un poquito más acerca de la parte de los voluntarios al final de la presentación. Thank you, Ms. Serrano. So what is the 1% set aside and how are parents participate? ¿Qué es el 1% separado y cómo y de qué manera los padres participan en este proceso? Any district with a Title I part allocation exceeding $500,000 is required by statutes to set aside at least 1% of its Title I part, a allocation for parent and family engagement. Es importante que usted sepa que todos los distritos que se acogen al programa de Título I y reciben estos fondos. Tienen el derecho, tienen la, se supone que guarden el 1% y lo separen para lo que son programas de compromiso para las familias. Y nuestro distrito guarda más de 1% porque sabemos y reconocemos lo importante que es mantener a los papás en lo que son programas académicos. So Title I parents have the right to be involved in the decisions regarding how these funds will be used for parent and family engagement activities. Y estas son las diferentes maneras de cómo los papás pueden estar envueltos en lo que son las actividades escolares. So, the estimate of the District Title I allocation this school year, it's about $3 million. Este año escolar, los fondos que están dirigidos son alrededor de 3 millones. And this is the total amount of Title I funds received from the state. Y este es el total dirigido de parte del Estado. So, in Duncanville, we reserve more than the minimum of 1% because we understand how important engaging with our family is. Y nuestro distrito, como lo habíamos mencionado, reconoce la importancia de que las familias estén envueltas. Nosotros, nuestro distrito, guarda el más de 1%. Para enfoque de los estudiantes y las familias a la comunidad, que incluyen diferentes estrategias para proporcionar servicios a la comunidad. And also to remember you that you have the right to give input on how the funds are spent. Es muy importante que usted sepa que como padre usted tiene el derecho de saber cómo estos fondos van dirigidos y cómo son gastados y invertidos. Thank you, Ms. Serrano. If you have any question, you can always turn out your microphone or you can write us in the chat and we will answer it. Thank you. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, usted puede proceder en este momento a escribirnos en el chat para nosotros poder aclarar cualquier duda o pregunta. So what is Title I plan? ¿Qué es el plan de Título I? So Title I plan addresses how the district will use Title I Part A funds. El plan de Título I está dirigido a ver cómo se utilizan estos fondos.
And the strategies for Title I Part A are found in the Goal 2 of the District Campus Improvement. Y este lo puede encontrar en el, la meta 2 en el, la página del distrito escolar con más detalles. Thank you. Plan focus on students, families, community. Y se dirige a las familias, a planes para las familias y la comunidad. And are include the following. Supplemental service to assist struggling students. Y incluye los siguientes servicios suplementarios para ayudar a los alumnos con dificultades. Coordinate an integration of federal funds and programs. Coordinación de integración de fondos y programas federales. Strategies to implement effective parent and family engagement. Estrategias para implementar la participación efectiva de padres y familias. Thank you, Ms. Serrano. So, Title I Parental Outreach and Family Community Engagement. Aquí tenemos el título 3, lo que es el alcance de los padres y participación de la familia y la comunidad. So, some of our parent outreach training and activities. Entre estos son la capacitación y actividades de alcances para padres. For example, the workshops that we offer for parents like this workshop you're attending or the workshops that we do as a district-wide, which is Parent University. Como por ejemplo, este detalle que ahora estamos proveyendo a ustedes, esto es parte también de lo que es el título 1 y también con lo que es la universidad para padres también, que va dirigida a todas las familias del distrito, también viene de parte de los fondos del título 1. Family Outreach and Training and Family Literacy Services. También asiste con servicios de capacitación y alcance familiar y alfabetización familiar. For example, we offer as a department ESL classes for, you know, you want to learn English. Como por ejemplo, nuestro departamento ofrece clases de inglés para los que están interesados en aprender inglés o y entre otras cosas dentro de las clases de inglés. Community participation programs to English learners, like that's what I was talking about, immigrating students and their families. Y de lo que estábamos discutiendo hace unos minutos, estos programas de participación comunitaria para estudiantes de inglés y estudiantes inmigrantes y sus familias. Thank you. Okay, so now we're gonna go and move to Skyward Access. And we have a new update information right now that we wanna provide to y'all. But first of all, I'm sorry, I apologize. I forgot if you can sign in. I'm gonna share the link in the chat. Just give me 1 second. Sorry, we have some music here, so I apologize. So if you want to go ahead and click here, it's going to ask you some questions. I just want to know what school are you coming from? And because I have 3 schools right now, I have Hastings, Bell College, and Alexander with me. And we want to know, we want to let the principal know how many parents do we have. So please, please, I beg y'all sign in. And also I'm going to use this. So I'm going to be drawing a Starbucks gift card at the end of this presentation. So please put your name so you can participate in the drawing after this presentation. Por favor, en este momento, me gustaría que ustedes se tomaran un minutito para ingresar al link, al enlace que estoy que acabo de compartir en el chat para que usted nos firme. Es muy importante que usted nos llene esta forma, simplemente su nombre, el nombre de su estudiante y escoge la escuela porque
Queremos darle a los principales información de cuántas familias asistieron de cada una de nuestras escuelas. Recuerde que estamos haciendo este taller para tres diferentes escuelas. Y se puede tomar un momentito de llenar la hoja en este momento para tener una idea. Gracias. I will give you a few minutes. So write your name. Les vamos a conceder un minutito para que ustedes... Disculpe, ¿dónde ponemos el nombre? Oprime en el enlace del chat. Okay, en el enlace de chat. Una vez usted oprime en el enlace del chat, la va a llevar a una forma donde usted va a completar tres preguntitas bien breves. No veo el enlace en el chat. En el chat, déjeme lo comparto otra vez. Y si pueden poner, bueno, si lo están poniendo en el chat, por favor pongan la escuela de donde está su hijo. Please write in the chat what school it's your kid, just your children, so I can just know what school. Si lo está escribiendo en el chat, me incluye la escuela para nosotros así tener una constancia de dónde viene cada familia. De dónde nos visita cada familia, por favor. Please include your last name. Okay, your last name for Martha. Por favor, incluya su apellido para entonces tener. Incluya su apellido para entonces tener su nombre completo, porque al final vamos a tener un sorteo y quisiéramos que todos participaran. Gracias. Jimena, can you hear me? Jimena. No, I'm fine, thank you. Yes. Oh my God, I apologize for this. It was inspected. Jimena, ¿me escucha? Okay, so I'm just gonna repeat it right away. If you wanna write your name in the chat and your school where your children goes, Billhurst, Hastings, or Alexander, so I can have an idea where they're coming from. And you can also participate in a drawing. We got a Starbucks gift card. So I'm just gonna leave the chat open so you can write your name and we're gonna continue with this presentation. Al momento, si es posible, ponga su nombre, su apellido, el nombre de la escuela en el chat para entonces nosotros tomar unas, tener una idea de quiénes son los que nos andan visitando para al final entonces tener sus nombres para poder realizar el sorteo y usted pueda participar. Gracias. Okay, so we're going to continue with Skyward Family Access and Student Progress. En este momento vamos a dar continuo a lo que es el acceso familiar y progreso estudiantil de Skyward.
Okay. So I want to ask y'all, what is your favorite online apps to track your children's learning? If you want to write it in the chat or you want to turn off your microphone, either way, Spanish and English is okay. En este momento, nos gustaría escuchar acerca de ustedes. ¿Cuáles son aquellas aplicaciones que usted utiliza en línea favorito para mantener el monitoreo de lo que es el progreso estudiantil de su estudiante? Si es posible, nos puede escribir en el chat o también puede remover el silencio de su micrófono y puede también compartirnos con nosotros. Miss Serrano, ¿por qué no empiezas? Y nos compartes cuál es tu favorito app. App, the one that I've been using often is ClassDojo. I've been using ClassDojo often because it gives me notifications and what is the assignments that my son has to turn in daily. And that's for me the one of the ways to get direct contact to the teacher on the daily basis. Okay. Ella usa ClassDojo. Esa es más como para escuelas elementarias. Y ahí se comunica ella con sus maestros. And for me, I use Remind because my son is in high school. And that's a really good way to keep track of my son, email their teachers, and get communication with them. Pues le acabo de compartir a Miss Pérez que una de las aplicaciones que yo más uso, yo tengo tres niños del distrito y pues siempre preocupa uno más de los estudiantes que los otros y el que más yo uso es el ClassDojo para mantener comunicación con los maestros y tengo contacto directo con el maestro en lo que es la rutina diaria de la escuela. Y Miss Pérez tiene un hijo que está en la escuela de high school. Y ella, una de las maneras como ella puede comunicarse con los maestros a través de Remind y a través de Skyward también, para poder mantener lo que es el progreso estudiantil de su estudiante. Okay, do we have something in the chat, Ms. Serrano? Yes, ma'am. Tenemos, we do have one, and we have another parent that is say that ClassDojo is one of the ones that she uses. Thank you for sharing. And we have another one that she also used Skyward and ClassDojo. And another parent said that she used Google Classroom. Yes. Thank you for sharing. Thank you so much for sharing. Yes, this is some of the ones that we normally use depending on the grade level your kid is. And it's a great resource for us to be able to, you know, communicate with the teachers and know how their grades are, how they're doing in school. But also just a really good reminder, just keep in touch with, you know, your teacher's children, you know, because that's the key. Y como usted puede observar, que dependiendo del grado escolar que usted tenga su estudiante, varían las aplicaciones que utilizamos. Y pues estas aplicaciones son muy útiles para mantener contacto con el maestro, para mantener lo que son las tareas, para mantenernos al tanto de del progreso y de lo como nuestros hijos andan en la escuela. Y es muy importante que pues estas aplicaciones tengamos acceso a ellos y por eso Skyward en este momento queremos dirigirnos un poquito más a ellos y de las diferentes maneras que Skyward le puede ayudar a usted también. So some of the learning outcomes that we're going to be learning for Skyward at Family Access are parents will learn how to log into Skyward Family Access. Y aquí le quisiéramos compartir a ustedes cuáles son aquellos de los resultados de aprendizaje una vez culminemos este taller. Los padres aprenderán cómo iniciar una sesión en Skyward. Los padres también aprenderán cómo navegar y localizar la información de sus hijos. And parents will learn how to navigate, locate their student information. Importante también que puedan tener un poquito de más, conocer más a fondo cómo navegar y poder acceder a la información de sus hijos. Thank you, Ms. Serrano. So I want to ask you, how many of you have been exploring Skyward lately? Now with all this pandemic, I think everyone get more used to it.
So I want to know who have been exploring, find out new features in Skyward. En este momento me gustaría preguntarles ahorita que con esta vivencia y con estos cambios que hemos tenido, ¿de qué manera usted está usando recientemente Skyward? ¿Cómo usted entonces está manejando? ¿Qué usted está usando uso constante de Skyward? Quisiera conocer un poquito más. ¿Cómo usted nos puede compartir? Let's turn on our microphones. Vamos a remover nuestro, nuestro silencio de nuestro micrófono y quisiéramos escuchar un poquito quién quisiera compartir esta mañana. ¿De qué manera usted está haciendo uso de Skyward? ¿Algún papá, algún voluntario? Anyone? Come on. Queremos escucharlo, no queremos hablar solita nosotras, queremos escuchar. Prende sus micrófonos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Yo las conozco. Muy bien, gracias. Muy bien. Díganos, señora. Cuando estoy en la clase de Classroom con mis niños, voy a la aplicación Skyward y ahí es donde veo las calificaciones. Nada más que a veces no me quedan claras porque hay calificaciones bajas. Y como le digo a mi niño que tengo en high school, que por qué están tan bajas, y dice que no es la calificación que ya está, que es la precisa, sino que nada más los maestros están calificando por... ¿Te parece el nombre de no es la definitiva y no estoy segura si es si la definitiva la que está ahí o no es. Hay veces que pasa que yo también voy y veo que mi hijo tiene una calificación baja y le digo, ¿por qué tienes esta calificación? Dice, es que todavía no la han modificado. So, yo creo que hay un periodo de tiempo entre cuando están en proceso a cuando ya se va a llegar que ya van a cerrar lo que es la semana o el semestre. Entonces es ya cuando cambia la calificación. Por eso es bien importante mantenernos al tanto y de que entregaste tareas, si estás virtual, estuviste en clase, bueno, yo más como de high school, ¿verdad? En primaria, pues obviamente uno está más con los niños más pegados y sabe qué es lo que está pasando. Pero sí, es bien importante estar alerta en qué es lo que está pasando con el niño y en las calificaciones. Y ahorita, pues realmente los maestros están saturados de trabajo, o sea, es error equivocarnos a veces, entonces... Nada más estar al pendiente de las calificaciones y de hecho tenemos nueva información que vamos a estar hablando acerca de lo que son las pautas que establecieron creo que fue este mes, de cómo se van a estar calificando ya los niños. So, esto viene más adelante. ¿Cómo se llama, señora? Lucy. Lucy. Mariela, Lucy. Lucy. Hola, Lucy. Reconocí, Lucy. Dije, deja nomás estar segura. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. De nada. Otra pregunta. Dime, Lucy. Sí me gustaría que el distrito manejara nuevamente con documentos donde diga las calificaciones como lo mandaban antes con los niños. A veces es mejor visible estar. Ok, una de las cosas también que a mí me compartió una mamá, que ella es lo que está haciendo con su hijo, y no sé si a los demás les puedan servir. Ella imprimía las calificaciones en Skyward, pero como tú dices, a veces no están al día. Y las tenía en su refrigerador, y ella siempre iba checando, y cada semana lo hacía. De esa manera el niño visualizaba también en lo que, mira, y recalcar y poner, y dice que le ponía stickers al lado cuando ya alcanzaba la calificación o algo. Es algo que vamos a mencionar en una de las juntas que tenemos, porque a lo mejor ahorita sí mucha gente necesita visualizar. Gracias por tu comentario. Yo quisiera dar una sugerencia de algo que yo hice esta semana, porque entre una cosa y otra, pues uno se ocupa. Yo lo que hice fue que hice login desde mi celular y le tomé una foto. Pues yo tengo tres estudiantes, pero le tomé una foto a cada una. Y porque no puedo estar cada rato, pues quizás haciendo login, pero para tener certeza de cómo, qué fue lo que es el último que recibió, y lo llamo a cuenta.
Esto es lo que te falta, esto es lo que tienes. Esta es la clase que tienes pendiente. Eso para las próximas semanas. Yo espero ver esta calificación que vaya arriba porque te faltó esto y esto, ¿sí me entiendes? Al momento, precisamente porque no estamos recibiendo, como usted acaba de mencionar, pues el papel, la hoja. Y lo tengo, pero lo tengo en foto al momento. Pues al momento lo que va esta transición, porque no sabemos si vamos a, si vamos a estar recibiendo lo de la hoja próximamente, lo vamos a discutir como dijo Miss Pérez. Pero por una sugerencia, porque por lo menos eso fue lo que yo hice esta semana. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Lucy. ¿Alguien más que quieran compartir? Gracias, Lucy. Gracias a usted. Bueno, okay, well, let's move on. So what is Skyward Family Access? Skyward is a website versus that based on service that allow parents, guardians to view school related information on their students from the home or work. ¿Qué es el acceso? ¿Qué es el acceso familiar de Skyward? Este es un servicio basado en la web que permite a los padres o tutores ver información relacionada sobre la escuela acerca de sus estudiantes que pueden acceder desde el hogar o desde el lugar de su trabajo. So, esta es la aplicación que usamos familiar para registrar a hijos o como dijimos, tiene muchas otras opciones que podemos hacer ahí, cuestión de explorarla un poco. I should say it in English. But this is the Skyward application that we use for register kids and it has a lot of more features that the only thing is we need to explore because it offers a really good features. Pues aquí tenemos la imagen de cómo luce el sistema del portal de Skyward. Una vez usted accede, y aquí pues les vamos a ofrecer un poquito más de información de qué manera usted puede acceder desde la página web del distrito. So Skyward can be accessed from the district main website at the top of the screen, or the next slide will show you accessing from ClassLink. Aquí le estamos mostrando cómo usted puede acceder a la página de Skyward desde la página del distrito, la parte de superior de arriba, como le está mostrando aquí en este óvalo amarillo. Yes, so it's right here. You just go and click and it's going to open this window. So we always just recommend always write the password in your phone, in notes, or somewhere where you can have access because I don't know that this happens to me a lot. I always reset in my password because I can't remember. Now in these days we have tons of passwords. So it's a really good idea just to write it down, you know, to have it easy access. Y le recomendamos que este es el portal una vez usted accede a la página de Skyward. Y le recomendamos que usted tenga anotado en un lugar seguro o en su celular en un lugar donde usted pueda tener su nombre de usuario y su contraseña para que así pueda tener fácil acceso a tener al portal de Skyward. So this is another way how we can access Skyward from the website. Just locate parents right here and tap family access, same login as when you register your children and check your email for login information. So it's the same thing, just go parents and access Skyward and it's gonna open the same window. Aquí tenemos otra manera de cómo también usted puede acceder. Usted va a la página del distrito, accede debajo de parents donde dice padres y le va a abrir y le va a salir de nuevo el título de Skyward, donde usted también puede entonces la pestañita, usted puede acceder de esta manera también. Thank you, Ms. Serrano. So, how to access family access. This is more from an iPhone. I took these pictures. And this is the app, how you can get the app. Just go to your app, Apple Store, or you have another phone in your apps, get Skyward. And it's gonna appear this screen like this.
And it's going to show two different ways. It shows you the mobile, which for the phone, or it can show you the desktop in your phone. So it's the same password, the same login. You just choose how you want to view it in your phone. Aquí le tenemos varias maneras de cómo acceder a Skyward. Esta primera imagen es cómo se ve la aplicación para cuando usted la quiera bajar y tenerla en su celular. Y en la próxima le ofrece las dos diferentes maneras de cómo usted puede tenerla en su celular. Para que entonces, esta fue la que Miss Pérez accedió de parte de ella para compartirles a ustedes en el día de hoy. Yes, and you and right here where it says add account, you can just go ahead and add a in your account. Y donde dice añadir cuenta, pues ahí usted añade su cuenta. And also it's free. So when you download the app, it's free. You don't have to pay for any cost or anything. Y es importante que usted sepa que esta aplicación es completamente gratis. So no tiene costo, no tiene costo alguno para que usted entonces pueda bajarla en su celular. So after you log in, it will appear like this. First, show all the grades. Una vez usted accede a su cuenta, así es que le va a aparecer en la tercera imagen con todos los grados. In the classes that your children have too. Y las clases que su estudiante está en el momento matriculado. And then right here, in this corner at the right, it has like three lines. You click and it's gonna appear the activities, attendance, calendar, conference, gradebook, message center, report, schedule, and student information. Y en esta parte superior, donde usted ve que hay tres pequeñas rayitas, usted hace un click, va a oprimir allí, y le va a aparecer la última imagen que estábamos compartiendo en esta guía dispositiva, donde lo va a llevar a que usted tenga una idea de lo que son las actividades, la asistencia, calendario, conferencias, entre otros. And also it says full menu, which it gives you all the information, and you can start exploring what activities, the attendance, the calendar, gradebook, which is really important, and your schedule. Y entonces ahí le va a aparecer todo el menú para que entonces usted pueda oprimir y tener acceso directo a todo lo que son las actividades, diferentes otras cosas. Usted pueda explorar un poquito más y tenga acceso a toda esta información relacionada a su estudiante. Thank you, Ms. Alana. If you have any questions, please let us know in the chat, or you know, you want to turn your microphone, it's fine. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, puede prender su micrófono para que en este momento nos pueda compartir alguna duda o preocupación o también en el chat. Okay, well, this is the mobile version of Skyward. Now let's go with the dashboard, which if you are in a regular desktop computer or laptop. Y aquí es como se ve el tablero. Desde, si usted accede desde una computadora del hogar. So pretty much here, the first thing is gonna pop right now. It's the wellness screening they doing for COVID for each student before they go into school. So easy to do it, just yes or no. And maybe you've been, you know, contact with someone else that tests positive, no, yes, and safe. So that's a really good way they tracking students right now for the pandemic. Y es muy importante que quisiéramos compartirle que cuando usted accede también a los estudiantes se le está pidiendo y se le está requiriendo que los estudiantes hagan una sección diaria dar a los estudiantes que están yendo en presencia donde deben contestar un cuestionario breve donde si tienen algún síntoma y son más que tres preguntas, lo somete y listo para que entonces podamos tener una idea de cómo el estudiante se anda sintiendo durante el día. And right here, it has the same menu. Well, in desktop, it's a little different as the mobile, as if you log in the phone. Right here, it gives you, that's when you go and register your son, give you
in the menu home, new registration, new to district registration, and it has all the full menu as the mobile phone. The only thing I think is that a change. Y si usted observa en esta foto, este es un poquito diferente a como se ve en la aplicación cuando usted accede desde el teléfono. Quizás lo que va a encontrar es la parte donde dice registración nuevo estudiante del distrito, pero usted oprime aquí y le sale toda la información acerca para poder proceder en ese aspecto. And if you have multiple students, different schools, different grade levels, it's gonna appear, I just have one, that's why it doesn't appear, but it has right here and it has like an arrow, you just click and you can go to each profile of your children. And then you just click and it will take you to their profile. Y si usted tiene más varios estudiantes dentro del distrito, en este momento a mí no me aparece, solo tengo un estudiante dentro del distrito, pero si usted tiene varios, le va a aparecer un triángulo apuntando hacia abajo, donde entonces usted oprime, donde le estoy enseñando aquí en el cursor, oprime allí y le da la selección para usted escoger los diferentes estudiantes y así entonces tener acceso directo al estudiante que usted está buscando la información. And also it's telling you right here when the teacher sent you emails or sent you a notification, it says you have an unread message. I haven't read this message yet, but it will appear right here. So that's a really good way to track, you know, the communication with the teachers. Y aquí en esta área donde le estoy mostrando y le estoy compartiendo, si tiene alguna notificación o correo electrónico de parte de los maestros, le va a aparecer en esta área. En estos momentos estoy percatándome que tengo una notificación de algún maestro. Pues esta área donde usted va a estar recibiendo todo tipo de comunicación de parte de los maestros de una manera directa. And also it shows you upcoming events. Like we have the benchmark on February the 3rd. And that way you can be notified what's going in your school, your child's school. Y en el Skyward también le aparecen los próximos eventos y si usted observa en esta área de aquí de donde dice próximos eventos, esto que pasó recientemente fue en febrero 3, fueron los exámenes de benchmark y entonces le van a seguir apareciendo lo que sigue próximamente para que usted tenga conocimiento de lo que va a estar aconteciendo en las próximas semanas. And also give you right here on the bottom, Grace has been posted to the report. So this is the notifications too. That appear right here. Y en la parte de abajo le van a aparecer lo que son los grados y cómo ya si ya están disponibles y para que usted pueda acceder a ellos. So this test in the desktop and the laptop are more complete and you can have more access to, you know, have a full view and just, you know, play with it, explore, go to attendance, grade books, you know, especially attendance, virtual right now. But it's a really website, just explore and learn. If you have any questions, please let us know and we'll happily assist you. En la parte de abajo le van a aparecer lo que son otro tipo de notificaciones. En la parte izquierda, usted le alentamos y le motivamos a que usted explore un poquito más en detalle y usted vaya para a esa parte de lo que son los calendarios, lo que son el libro de grados, la asistencia que es muy importante, especialmente a los estudiantes que están desde la casa, están virtuales. Y si usted tiene alguna duda o pregunta, no dude en preguntar y hacer acercamientos a su enlace de compromiso familiar que estamos para entonces poderles ayudar de esta manera también. At this point, everyone has a question. You want to turn on your microphone, you want to write it in the chat, you can. Please let us know. Si en este momento usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, siéntase en libertad. Estamos aquí para contestar alguna duda o una pregunta. Puede prender su micrófono y aquí estamos para ayudarle y para servirle. Okay, let's move on. Okay, this is what I was talking about, that we have new information from the district and we want to share it with you so you can, you know what's happening. Y aquí quisiéramos compartirle otra información muy importante que hay de nuevo en lo que son las pautas de calificación.
So now they doing late work will be accepted due to the conditions to surround the ongoing COVID-19 pandemic, which means they accommodating, you know, the late work since all this pandemic is going on. Y pues debido a las circunstancias adversas que nos están, que nos están rodeando en este momento, hay unas nuevas guías y políticas que han, unas políticas que han entrado en vigor, precisamente teniendo esto presente para poder brindarles un poquito más de balance en lo que son los grados para los estudiantes. So, Ms. Serrano, you want to read the bullet Spanish? Se aceptarán trabajos tardíos debido a las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 en curso. Due to these extenuating circumstances, teachers must allow for a maximum rate of 80 for late work. Additional for assessment, proposal, retest will be granted in a maximum rate of 80. Y debido a estas circunstancias atenuantes, los maestros deben permitir una calificación máxima de hasta un 80 por trabajo tardío. Además, los efectos de las evaluaciones, se otorgará una prueba con una calificación máxima de hasta 80 también. So the lower grade will say it will be 80. Is that correct, Ms. Serrano? So la calificación más baja que será otorgada va a ser de un 80%. Does anybody have any questions here? Or you can turn your microphone or you can write it in the chat. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor nos deje, nos deja saber porque estamos aquí para ayudarle y contestar alguna duda o pregunta. So what is new in grading guidelines? ¿Qué hay de nuevo en lo que son las pautas de calificación? In order for grades to meet submission for report card deadlines, late work submissions will be at 11:59 p.m., 3 days prior to the end of the 9 weeks. Para que las calificaciones cumplan con las fechas de límite, se requiere que la entrega de trabajos tardíos sea hasta las 11:59 p.m., como se ha estado llevando a cabo, pero solamente va a ser 3 días antes de final de las 9 semanas, y aquí hay varias fechas. Yeah, so we have some of these days. If you want to take a screenshot, or you want to write it down, you can, you know, so you can have it and get track of your children's. Sí, en este momento, si gusta, toma una foto de estas fechas, porque son fechas muy importantes. Estas fechas tienen vencimiento y queremos que usted tenga presente para que no se les vaya a pasar las fechas que están aquí presentes. So take a picture and, you know, put it. Puede tomar una foto para que entonces así lo pueda guardar para usted. What's the grading guidelines? ¿Qué hay de nuevo en las pautas de calificación? Esta es a continuación de lo que ya venimos compartiendo. No grades will be applying to the calculation of students' grades for district assessments for both semesters, 2021 school year. During this time, district assessments will continue to be utilized to inform students' learning and promote student growth. The timeline for the no grade adjustment is subject to change. Lo importante que sepa que no se aplicará ninguna calificación en el cálculo de las calificaciones de los estudiantes para las evaluaciones del distrito para ambos semestres del año escolar 2020-2021. Y durante este tiempo, las evaluaciones del distrito se seguirán utilizando para informar el aprendizaje de los estudiantes y, por supuesto, para también promover el crecimiento de los estudiantes. Este cronograma para el ajuste sin calificación también está sujeto a cambio. Eso es bien importante que usted lo tenga presente. So, let's, this is for resources to connect to student progress. Aquí hay algunos recursos de cómo mantenerse conectado con lo que es el progreso de su estudiante.
And the best way, like I said, is the communication with the teachers, you know, email teachers through Skyward. Y la mejor manera, les alento a que le envíen correo electrónico a los maestros y profesores de su estudiante a través de Skyward. In Skyward, the good thing is that if you don't know the email of your teachers or the name of the teachers, you can go and look into the class they have and just click, and it will give you the option to email the teachers right away. Y la ventaja de poder enviar correos electrónicos a los maestros de sus estudiantes a través del acceso familiar de Skyward es que si usted no conoce el apellido o no conoce bien, no está familiarizado con la clase y el nombre del apellido y el nombre y apellido del maestro de su estudiante, usted va allí o va a la clase, oprime en la clase y lo va a llevar entonces al nombre del maestro y usted le puede enviar entonces ya el correo electrónico porque lo va a llevar directamente a la página de correo electrónico. And use Skyward to check grades from CISA to PK1 and Google Classroom 2 to 12 too. Y es muy importante también que sepa que otra manera de que puede usar este recurso es que Skyward puede verificar las calificaciones de CISOL para los estudiantes de pre-kinder hasta primer grado y el Google Classroom para los estudiantes de segundo hasta el grado 12. So I'm gonna show a video about Skyward Points, why it's so important to be aware of a children's weight and how it impacts learning when parents follow up and have awareness. Y para darles una idea el por qué es tan vital y tan importante que usted se mantenga conectado con lo que es el progreso estudiantil de su hijo. Aquí les vamos a compartir este video. As parents, we all want what's best for our kids. Mine aren't even in school yet, and I'm already excited to see where their interests lie and where their paths will take them. But what will my role be on that educational journey? Welcome to the Parent Portal Playbook, brought to you by Advancing K-12 EdTech. Let's start with the facts. Despite decades of research pointing to strong correlations between parent engagement and better attendance, fewer behavior issues, even improved achievement, only 20% of parents are engaged with the school. Sorry. Something went wrong. Disculpe un momento. Percance. As parents, we all want what's best for our kids. Mine aren't even in school yet, and I'm already excited to see where their interests lie and where their paths will take them. But what will my role be on that educational journey? Welcome to the Parent Portal Playbook, brought to you by Advancing K-12 EdTech. Let's start with the facts. Despite decades of research pointing to strong correlations between parent engagement and better attendance, fewer behavior issues, even improved achievement, only 20% of parents are engaged with the school their child attends, according to a recent Gallup poll. With the help of parent portals, we can buck that trend. There's no reason for us to sit on the sidelines hoping our kids end up with good teachers and a rich curriculum. We now have the power to play an active and productive role in the learning process. The first step is getting to know your system. Unless your child attends one of the few remaining schools in the country without a parent portal, you likely received sign-up information somewhere in your back-to-school paperwork. If not, get in touch with your child's school office. They can usually point you in the right direction. The typical parent portal will enable you to see your child's grades, attendance, calendar, upcoming assignments, and more. Check out the account settings to see what kind of notifications you can subscribe to and how you can receive them. Communication will be a key element, so take a moment to educate yourself on how to retrieve and send messages. With
Within the first month of school, it's important that you talk to your child's teachers, coaches, and any other support staff they may be working with to determine how frequently you can expect updates and what their hopes and expectations are for collaboration with you. Remember, teachers are typically responsible for multiple classes and dozens, if not hundreds, of students. Daily communications and immediate grade posting may not always be possible. The start of the school year offers a great opportunity for you to set some ground rules with your child. Have an open conversation about how you intend to use the portal, what your expectations are, and what types of events or outcomes could potentially lead to your intervention. We're not here to give you parenting advice, but it's worth pointing out the importance of finding a happy medium between helpful support and an overbearing presence. Recent research seems to indicate that too much involvement in a child's academic life can contribute to anxiety and depression, both of which are potential causes for academic struggles. Encourage your children, hold them to high expectations, and let them face the good and bad consequences of their actions. Work with their teachers toward the common goal of preparing them for what comes next. Look to your parent portal not just as a means of checking in on your student's grades, but also as a way of steering those dinner table conversations in the right direction. Thanks for watching this episode of the Parent Portal Playbook, brought to you by Advancing K-12 EdTech. Stay tuned for more from the intersection of technology, culture, and leadership. Okay, well, this was a great video. It gave you a lot of information about how you can be involved and how we can help our students succeed at school. It's always good to track their grades and also important to have communication with your teachers. I think that's the key. And I want to share something that happened to me when my son was in middle school. He was failing math, and I always tell him, talk to the teacher. I mean, maybe sometimes it can feel kind of intimidating, you know, go and talk to the teacher to see, you know, what can I do to, you know, bring up my grades. So I went and talked to the teacher and said what Alex can do so he can, you know, bring up his grades up. He's like, I'm gonna give you this book. For every page he do, I will give him 10 points. So every time he was struggling, he always go do his workbook. So that's communication. Like, you know, you have to show for your kids, go and talk to the teachers, email them, call them, because they want to help too. Este fue un video muy grandioso, nos brindó la oportunidad de ver por qué es importante nosotros estar envueltos en lo que es la parte estudiantil y mantener esa comunicación. Es muy importante que ante todo nosotros mantengamos esa comunicación con los maestros. Les quisiera compartir que recientemente me pasó algo con mi estudiante y me puse en contacto con el supermaestro de matemáticas y precisamente porque el maestro ve que está esa comunicación y sabe que hay una preocupación acerca de mi hijo. Él le dio la oportunidad a mi hijo de que tuviera un libro y dijo que por cada página que completara, él iba a tener una calificación. So, por eso es bien importante, yo le aliento a usted, le motivo a que usted mantenga esta comunicación, cualquier duda, cualquier pregunta, porque los maestros están dispuestos a ayudar. Pero necesitamos nosotros también estar envueltos y también mantener esa comunicación abierta con los maestros. Thank you, Ms. Arano. So let's reflect on the learning. What have we learned with Skyward? I know it's a lot of information. So what features have you already set up in Skyward? Ahorita vamos a reflexionar acerca del aprendizaje y quisiéramos conocer acerca de usted qué características ya usted ha configurado en Skyward. And what is your plan to stay connected to your child's grades? ¿Y cuál es su plan de mantenerse conectado con las calificaciones de su hijo? So now that you have a little bit of overview of Skyward, I know, I'm pretty sure you will, you know, it will be a lot easier to communicate with your teachers. Y quisiéramos saber cuál es su plan para mantenerse conectado con las calificaciones de su hijo y nosotros pues como ya
Sabemos, esa es la comunicación bien importante. So, quisiéramos conocer cuál es su plan próximamente para mantener esa comunicación. If you want to share in the chat or you want to turn off your microphones, English or Spanish, it doesn't matter to us. Just share with us, if not. Puede compartir con nosotros en este momento, puede prender su micrófono, como también puede compartirlo en el chat, porque quisiéramos conocer acerca cuál es lo que es, cuáles son sus planes próximamente. So, siéntase en la libertad, también puedo hacerlo a través del chat. Oh, I went. Okay, well, let's move on. Okay, so I just want to share our coming events. We've been having workshops every month, I think twice a month. And we share a lot of social, emotional, a lot of different types of workshops too. And my coming event is going to be in school to be healthy, which we talk about how to be healthy in school. We talk about the COVID-19. And we're going to be having a lot of information in the next workshop. It's going to be Thursday, March 11 at 9:00 a.m. Y para nosotros es muy importante que usted se mantenga conectado con nuestros próximos eventos. Y aquí quisiéramos compartir con usted un poco más que es genial, que cuál es nuestro próximo evento. Y nuestro próximo evento es Genial Estar Saludable. El 11 de marzo, que el 11 de marzo, jueves 11 de marzo de este año en curso a las 9 a.m. And also, I want to let you know that, of course, in every workshop, we're going to have like a giveaways at the end of the presentation. We're going to go and take all the names that participate in the workshops, and we're going to let you know if you win. Entonces vamos a tener también unos sorteos o si usted gana estos sorteos, nosotros le vamos a saber. So, por eso quisiéramos que viniera para que recibiera la información, pero al mismo tiempo tiene la oportunidad también de llevarse un premio por su asistencia. Okay, well, this is the end of the presentation. Thank you so much for your time. And if you haven't signed in, please sign in the chat. I will share the link again. And so you can be able to participate on the drawing that we're doing for the Starbucks gift card. And also we want to hear from you. This is, I'm going to share the link in the chat too for the survey. We want to hear from you, your comments. What do you think about this presentation? What do you want to hear from us? Aquí pues da culminado por culminado y finalizado nuestra presentación del día de hoy. Pero no quisiéramos que usted se fuera sin antes completar este cuestionario. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, este es el momento. Y también tenemos aquí un código de QR que nos gustaría que usted completara el cuestionario. Es bien breve, bien sencillo. Y si usted puede también hacerlo en el idioma de su preferencia, no lo completa, es muy breve. Vamos a añadir el enlace en el chat para que usted también tenga acceso de las dos diferentes maneras. So, muchas gracias, que tenga buen día. Cualquier duda o pregunta, vamos a permanecer por unos minutos más aquí en la presentación. Okay, already sharing in the chat. And I also, like I said, my name is Sylvia Perez and I serve Billhurst, Hastings and Alexander Elementary School. And we want to help y'all parents. If you have any question, do you need to find a resource? Do you have, you need help with technology? Do you need to communicate to the right department where you need help for your children? Please let us know. This is my phone number, my personal phone, cell phone number, and my email. You can always text me, call me, leave me a voicemail. I mean, whatever is easier for you, because we want to try to help, especially in this time that we're going through. So please, please let us know in how we can help. Y en este momento voy a estar compartiendo con ustedes mi información personal y cómo usted puede contactarme. Recuerde, este es mi nombre, aquí está la información de las escuelas a las que sirvo, aquí está mi correo electrónico, le estoy compartiendo mi número personal. Si usted tiene dudas, preguntas, si necesita contactarse con otro departamento específico, que usted de momento no tiene la oportunidad, no sabe cómo hacerlo, por favor,
aquí estoy para servirle. No duden en comunicarse conmigo de la mejor manera que usted se sienta más cómodo, ya sea a través de correo electrónico o me puede enviar también mensajes de texto. Thank you so much and stay tuned for our next workshop. I hope I see everyone there and we're going to have a really good information. And also I'm going to let, I will call the person whoever got the the Starbucks gift card. Y una vez más, aquí estamos muy agradecidos de que ustedes se hayan conectado esta mañana con nosotros. Gracias por todo. Porque ustedes se reunieron con nosotros esta mañana. Esperamos verle próximamente en nuestra próxima reunión. Y no se lo pierdan porque vamos a traer mucha información muy buena para usted. Y me voy a estar comunicando con la persona que ganó el sorteo. Thank you. Have a great day. Bye. Hasta luego. Que tengan buen día.